Bueno, me ha parecido una experiencia fantástica, tal como los juegos en general nos dejaron a todos muy satisfechos por su éxito. Creo que en términos de comunicaciones se entregaron las herramientas precisas para hacer la transmisión televisiva más grande de la historia de nuestro país y una de las más grandes del continente, con más de 2.500 horas de transmisión, más de 24 señales para que llegaran a todo el mundo. Un centro de prensa como el MPC que está acá a la altura, los que hemos podido recorrer mundiales o Juegos Olímpicos, a la altura de cualquier evento grande en el mundo, y además con mucha participación. Cerca de 2.000 periodistas llegaron de todas partes a cubrir estos Juegos Panamericanos y esperamos que eso se mantenga, porque las herramientas son las mismas para los parapanamericanos que empiezan dentro de 10 días. Así que muy satisfechos, muy contentos y muy orgullosos de lo que se hizo. Bueno, el legado tiene varios puntos distintos. Uno tiene que ver con las obras, que desde luego son el legado más visible, con unos recintos realmente al primer nivel mundial, del que también nos sentimos muy orgullosos, pero también hay un legado social en términos de participación, no solo la participación del público, sino participación de distintas agrupaciones culturales, de estudios, de colegios. Vinieron cerca de 50.000 niños de todo Chile a ver estos juegos acá en Santiago. Eso también es parte de un legado, el legado que tiene que ver con lo que implica el deporte para la salud, para el desarrollo de una sociedad. También es un legado que va a quedar, así que estamos muy, muy contentos. Todos los deportes generaron muchísimo interés durante estos 15 días y eso debe ser una señal, me imagino, para los que nos dedicamos a los contenidos, porque a veces pensamos que la gente no existe o no está para seguir los deportes. Cuando el evento tiene la calidad en el lugar indicado, con los deportistas indicados, siempre, siempre genera interés.